¿Qué tal, Jorge? Puchis, vos siempre compras y luciendo bien. Gracias, Paco. Como dice el dicho, el que guarda siempre tiene. ¿Y dónde ahorras, pues? En las cuentas de ahorro de Banrural, que me dan la mejor tasa de mercado y sin cobros escondidos. Gracias por el consejo, Jorge. Las cuentas de ahorro de Banrural te brindan muchos beneficios. Abre la tuya hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte 5,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
del programa Lente Deportivo. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido y nuevamente pues acá con todos los amigos televidentes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Un saludo muy cordial para todos ustedes. Estamos ya listos para compartir lo que se dio el fin de semana, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Así que vamos a compartir todos esos datos que han sido muy interesantes para lo que se juegan todos los equipos, como les decía, a nivel internacional y, por supuesto, a nivel nacional. Y hablaremos de esa muy buena victoria también del cuadro Superchivo, que ya hoy viajó rumbo a la capital para enfrentar este martes al equipo de la universidad. En el primer lugar está el equipo de Xelajú Mario Camposeco y este martes rápidamente tendrá actividad directamente ya en una jornada más del torneo de fútbol guatemalteco, pero arranquemos y hablemos del deporte internacional, don Alfredo. Es de esa manera, vamos entonces a compartir los partidos en el fútbol italiano, donde el equipo del Milan, dirigido por Clarence Seedorf, está enfrentando al equipo de Catania y vendría este disparo potente por parte de Ricardo Montolivo para poner el 1-0 en favor del equipo del Milan, que quiere pues subir en lo que es la tabla de posiciones, logra 3 puntos muy importantes. La Sampdoria enfrentó al Inter, bueno, Mauro Icardi se encargaba de abrir el marcador en favor del equipo del Inter, ahí está la celebración, luego vendría Walter Samuel, el argentino, en este cobro de tiro de esquina para el 2-0, pero aparecería Mauro Icardi también en lo que es su segundo gol y tercero para el Inter para el 3-0 y Rodrigo Palacio, el argentino, se encarga de poner el cuarto, ahí está la jugada para finalizar en esta cuarta anotación, gana el Inter 4-0, el Udinese que enfrentó a la Juve, Sebastián Giovinco se encargaría de abrir el marcador, vean qué disparo, sin posibilidades para el portero de poder detener ese disparo, y bueno, era el 1-0, luego vendría el español Fernando Llorente aprovechando una serie de rebotes dentro del área para el 2-0 en favor de la Juve. Y aquí tenemos la complementación de los resultados de esta jornada, don Alfredo, en cuanto a lo que fue la número 33. Vamos a continuar a conocer cómo se dieron los partidos. Napoli le gana 4-2 a Lazio, Sampdoria perdió ante el Inter 4-0, Torino le ganó 2-1 a Génova, el Milan 1-0 al Catania y la Juve, que sigue firme en ese primer lugar, derrota al Udinese 2-0. La Juve tiene 87, luego está la Roma, 8 puntos son los que lo separan, Napoli con 67, Fiorentina 58, el Inter con 53, Parma 51 y pues así está la actividad en el fútbol italiano. En España, jornada 33, Granada de la mano de Brahimi hace esta anotación estupenda para el 1-0 que fue suficiente para pues ganarle al Barcelona en esta jornada, donde hay preocupación por la crisis que viene pasando el Barcelona, mientras que el Madrid enfrentó al Almería. Di María se encargó del primer gol, luego Gareth Bale para el 2-0, Isco hacía esta anotación el 3-0 y Morata también apareció para el 4-0. Mientras que Atlético de Madrid ante Getafe, Godín se encargó del 1-0 y Diego Costa el segundo en esta jugada para el 2-0 y con esto pues consolidarse en la primera posición de la tabla del fútbol español. Osasuna empató a 0 con Valladolid, Celta 2, Real Sociedad 2, Villarreal 1, Levante 0, Granada 1, Barcelona 0, el Real Madrid 4, Almería 0. Otros de los resultados que se dieron en esta jornada número 33, el Betis cayó ante el Sevilla 2-0, Valencia le ganó 2-1 a Elche, Getafe perdió ante el Atlético de Madrid 2-0, Español empató 2 con Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao le gana 3-0 al Málaga. Por cierto, Athletic de Bilbao luchando por puestos en las ligas europeas. El Atlético está primero con 82, Real Madrid 79, Barcelona con 78 y el Bilbao llegó a 63, como les decía, en esa lucha por estar dentro de la clasificación en las ligas europeas. En el fútbol mexicano, jornada 15, Querétaro 1, Atlas 0, Sameso se encargaba de hacer el 1-0, Veracruz empató 1 con el equipo de Pumas, mientras que Cruz Azul empató a 2 con Pachuca, Valencia abría el marcador, luego Jiménez y Farfán por Cruz Azul y Valencia de nuevo para el 2-2 definitivo. Y así fue el empate y vamos a más de los encuentros de esta jornada número 15, dos jornadas por desarrollarse en la actividad de la Liga MX. Para lo que serán los partidos que se vendrán, Tigres y Tijuana empataron, Carlos Salcido para Tigres y Richard Ruiz para el conjunto de Tijuana.
Otro de los encuentros fue el de Chiapas ante Monterrey. Muñoz anotaba por Chiapas y Cardoso se encargaba de poner el empate para Monterrey. El equipo de Toluca vino de atrás, iba perdiendo, jugaba como local con un equipo alterno, Mauricio Castañeda para el equipo de León. Y es que el Toluca y el Cruz Azul jugarán en la final de la Liga de la Conca Champions, precisamente este martes. Gana Toluca 2-1, el Puebla perdió frente al América, gol de Miguel Ayun. Chivas empató a 1 con Morelia, Zárate abría el marcador en favor de Morelia y Rodríguez empató para el equipo de Chivas. Y al final Santos le gana 4-3 al equipo de Atlante y con esto pues lo deja ya descendido pues a lo que es la categoría de la división de ascenso en México. Darwin Quintero en 3 oportunidades, José Abela y bueno, fueron los anotadores para Santos. Atlante, Ángel Sepúlveda, Luis Madrigal en 2 oportunidades, pero no le alcanzó el tiempo al equipo de Atlante para poder emparejar el marcador y al final pues se queda ahí con esa situación. Cruz Azul el líder con 33, Toluca con 31, Santos con 24, América con 23, Pumas con 22, Pachuca con 21, Tijuana con 21, las Chivas tienen 21, Querétaro con 20 y Atlas con 18 unidades. 2 jornadas por desarrollarse en la Liga MX y vamos a esperar a ver qué ocurre en estas últimas 2 jornadas. Los equipos que están peleando por su clasificación este martes, el partido de ida de la final de la Conca Champions entre el equipo de Toluca y Cruz Azul. Y el final de la Copa del Rey en España, Real Madrid ante el Barcelona. ¿Cuál es su pronóstico para ese partido, don Alfredo? Viendo la situación del Barcelona, porque pierden esta jornada. Como es un clásico, puede ser que tenga una reacción no se esperaba y que pueda plantearle un buen partido al Madrid, pero va a ser un partido sumamente difícil, a pesar de la crisis que viene padeciendo el Barcelona. Sí, porque de perder la actividad el próximo miércoles, de perder este partido, pues... me parece que también se está quedando corto en la liga, aunque faltan aún partidos por desarrollarse, 5 jornadas, nada está escrito, pero sí, lo que sí es una realidad que el equipo del Atlético de Madrid ya está a 4 puntos del Barcelona y a 3 del equipo del Real Madrid en lo que es la Liga de España para la actividad que se viene. Y bueno, esperaremos entonces y estaremos esperando el miércoles ese partido de la Copa del Rey, la final nuevamente entre el Barcelona y el Real Madrid. Se habla en España de Jürgen Klopp para dirigir al Barcelona. Vamos a ver qué ocurre. Bien, vamos al contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues tendremos actividad de la primera. Me parece que vamos de una vez con la primera división. Sí, está bien, don Alfredo. Vamos con la primera división, los resultados que se dieron. Hay actividad el próximo miércoles santo en la actividad de la primera división, jornada 15, y los resultados en el grupo B. Coan perdió 2-0 ante Guastatoya, Jalapa le ganó 2-1 a Misco, Zacapa le gana 1-0 a Zacachispas, Antigua 3, Ayacché 1, y Carchá derrotó a Chuapa 2-0 y se sigue comprometiendo en cuanto al descenso a segunda división este equipo de Achuapa. Esa es la tabla general. Guastatoya tiene 26 puntos, el equipo de Antigua con 23, Carchá con 22, Ayacché con 21, Jalapa con 20, Zacachispas con 20, Zacapa con 20, Achuapa con 19, Cobán con 18 y el equipo de Misco con 14. Actividad el próximo miércoles, de ahí pues quedarán únicamente 2 jornadas por desarrollarse. Así que se viene la actividad este próximo fin de semana, la número 16, Misco enfrenta a Guastatoya, Ayacché, Atlético, Jalapa, Deportivo Achuapa, Zacapa, Deportivo Carchá, Cobán, Imperial y Zacachispas se enfrenta al equipo de Antigua. Y además, ¿cómo está el tema del acumulado en este grupo, don Alfredo? Misco tiene 40, luego encontramos a Zacapa con 39, también está el equipo de Achuapa en el último lugar con 31, y bueno, pues... Atlético Jalapa también. Atlético tiene... Jalapa, que sí está involucrado en ese tema con 38, está penúltimo, eso es lo que pasa entonces en lo que es la primera división. Mientras que en la actividad del grupo A, el equipo de Aurora, y vemos de negro, no de negro, sino vestido de corto, y bueno, como delantero, el caso de Ricardo Trigueño Foster, don Alfredo, que fue el que anotó el único tanto del partido y mantiene con vida en las esperanzas para este equipo de Aurora, que también tiene complicaciones en el acumulado. Sí, tiene por ahora 35, pero de perder uno más se estaría quedando prácticamente el equipo de Aurora para irse al descenso a la segunda división. Y no cabe duda que hay preocupación por parte de la dirigencia de Aurora. Se reforzaron convenientemente y las cosas no caminaron. Sí, aquí un homenaje para el Grillo Roldán, un palco que lleva pues su nombre, y estuvimos en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango. Ya hacía rato que no estábamos por allá, don Alfredo, y tuvimos la oportunidad de estar el día sábado. Partido entre Huehueteco y Chantla, 0-0 el marcador. El vistazo técnico de Chantla, William Escobedo, que fue la figura en la noche, el guardameta del equipo de Chantla, quitándole toda la opción al equipo de Huehueteco, que viste de verde y amarillo. Chantla con color azul y blanco. Al final pues se quedan colgados las argollas en el marcador. Silvio Fernández, el técnico de Huehueteco, y José Carlos García, aquel guardameta que estuvo en el Mundial con la categoría sub-20
pues ahora pues defendiendo la portería del equipo de Huehueteco. Muy importante la participación de estos jugadores, y Huehueteco pues tratando de sumar puntos. Con ese punto que logró, está cuarto y tiene posibilidades de clasificar, pero hay una lucha bastante fuerte con la Nueva Concepción, que está quinto. Vamos a ver cómo se va determinando este tema de la clasificación hacia la siguiente fase por parte de estos equipos. Duelo directo es el próximo miércoles, Varías frente a Huehueteco. Si Varías gana en condición de local, estaría sumando 3 puntos más, peleando también el no descender y metiéndose de lleno a la pelea por clasificar, porque está cerrada la clasificación en este grupo. Vemos los resultados de esta jornada: Varías 2, Ayutla 0, el equipo de Aurora le ganó 1-0 al Puerto de San José, Huehueteco empató a 0 con Chantla, Petapa 3, el equipo de La Gomera 0 y la Nueva Concepción, por la mínima diferencia, derrotó al conjunto de San Pedro. Así que la clasificación queda bastante cerrada, don Alfredo, para el cierre de este torneo a falta de 3 fechas. Es una lucha bastante fuerte. Petapa llega al primer lugar con 26 puntos, La Gomera también con 26, San Pedro tiene 24, Huehueteco con 21, con 20 la Nueva Concepción, Aurora con 19, al igual que Chantla, Varillas con 18 y el Puerto de San José con 17 puntos. Hay que recordar que Petapa es el campeón de la primera división y Sacachispas el subcampeón. Miércoles Santo, actividad: Varillas enfrenta a Huehueteco, La Gomera enfrenta a Chantla, San Pedro a Petapa, el Puerto de San José se medirá ante la Nueva Concepción y Ayutla enfrenta al conjunto de Aurora. Así está la jornada entonces para el próximo miércoles Santo, y las 2 jornadas posteriores, las que pues definan mucho, se jugarán luego de la semana mayor, porque solo a mitad de semana habrá actividad en la primera división. Y va a ser muy determinante que se puedan sacar los puntos para equipos que están luchando, como el caso de Aurora, de el equipo de Varillas, también que está la Nueva Concepción involucrado en este tema del descenso. Por cierto, José, en segunda división, el equipo de América va a visitar a Ostuncalco y le gana 1-0 y se consolida en esa primera posición de su grupo. Va a finalizar primero, porque solo una jornada queda. Solo una jornada queda. Esto será el próximo fin de semana, el 27, me parece, el 27 de abril, la fase de clasificación. Así que quedó bien por el equipo América de Salgar. Y en la tabla general está sexto. Interesante también realmente lo que ha hecho el equipo América de Salcajá. Ahora sí vamos a un contacto con nuestros patrocinadores, y al volver los goles y todas las acciones que se dieron en la jornada número 19 de este torneo Clausura 2014. Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise, y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para dar mi primer millón. Compra Rural, yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Ban Rural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Compra Rural, yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo, para que viva con intensidad, decisión y pasión.
Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la Festa del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa a resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. No dejes que tu tarjeta de crédito maneje tus finanzas. Controla tú tus gastos y sácale todo el provecho que una tarjeta de crédito bien administrada te puede dar. Sigue mi consejo y busca a un buen amigo que te ofrece tarjetas de crédito sin cobros escondidos ni sorpresas inesperadas. Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Hoy, pues, lunes santo, don Alfredo, y una semana que donde tenemos que tener todo... Bueno, esta Semana Santa muchos la hacen para vacacionar, pero no ese es el sentido de la Semana Santa acá en nuestro país. Hay que reflexionar bastante. Y los que viajan, mucha precaución. Mucha precaución, y si toman o maneje. Y no desafíe. Y si bebe, invite, dice don Alfredo. También, eso sí tiene que ser así. No, hay que tener la cordura necesaria en esta semana mayor. Así que vamos a platicar del fútbol guatemalteco y vamos a la actividad precisamente de esta jornada número 19, donde el conjunto de Comunicaciones arrancaba recibiendo al equipo de Universidad. 1,636 aficionados se dieron cita a este partido
Al final, victoria para el equipo de comunicaciones y la universidad, que tiene esa irregularidad que ha mostrado en las últimas jornadas. Es que ha bajado la universidad de ese ritmo que tuvo al inicio del torneo, cuando se mantuvo pues muy sólido en esa primera posición y con cierto margen de puntos en ventaja en relación a otros equipos que venían en segunda, tercera posición, y ha ido bajando ese ritmo. Y pues en estos últimos partidos, donde ya se está cerrando la etapa de clasificación, pues me parece que va a tener muchos, muchos problemas la universidad, porque está bajando bastante en ese tema del ritmo que pudo haber mostrado al inicio del torneo el cuadro universitario. Sí, definitivamente, un primer tiempo donde el equipo de comunicaciones trató la forma de llevar la batuta en el partido, y bueno, se va a encontrar con la apertura en el marcador precisamente el equipo de comunicaciones a través de el jugador del equipo blanco. Bueno, acá vemos ya la finalización del primer tiempo. Jairo Arreola era el que iba a tener la posibilidad de la apertura en el marcador, y Magnor Ignacio López Campoyo, que tuvo la oportunidad en este partido, pues también con una definición interesante, don Alfredo. En esta jornada se le da la posibilidad de anotación. Muy bien por Nacho, porque había perdido pues un poco de ritmo al no estar dentro de la titularidad del cuadro de comunicaciones. En el primer tiempo vimos en el resumen, fue Comunicaciones quien llevó la iniciativa y quien provocó más problemas en la meta defendida por Jaime Carvajal, y esta es la jugada, desborde por la derecha y el centro diagonal hacia atrás para que pues venga el disparo de Jairo Arreola, y de esta manera poner el 1-0 en favor del equipo de comunicaciones. Acciones que se dieron ya en lo que es el segundo tiempo ante la universidad. Tiene el equipo de comunicaciones con esta victoria 30 puntos, tercero en la tabla, 8 victorias, 6 empates, 5 derrotas. Michela realmente pues en estas últimas jornadas, don Alfredo, subió pues no solo en la tabla general de posiciones, sino también en cuanto a los goles que ha anotado en el torneo. Lleva 29, 17 en contra, diferencia de 12, es una buena cantidad de goles que al final pues lo tienen ahí en la primera posición. Pero retomando el tema de comunicaciones, pues cómo viene el calendario para el equipo blanco. El próximo miércoles visitan a Iztapa, que es un equipo que está reaccionando, ya está descendido, pero está complicando y quitándole puntos a los equipos. Luego Comunicaciones recibe a Suchitepeque el próximo domingo, pues en la finalización de la Semana Santa, y en la última jornada pues enfrentará al equipo de Municipal. La Universidad arranca la jornada este próximo martes, recibe a Xela a las 3:05 de la tarde. Luego pues tendrá la actividad visitando al equipo de Heredia, y cierra recibiendo al equipo de Coatepeque. Así que Xela tiene posibilidades, don Alfredo, de poder llegar a un primer lugar, de acumular los 9 puntos que restan en el torneo, llegaría a 40. Inalcanzable para cualquiera de estos equipos que vienen en la persecución, Universidad y Comunicaciones con 30. Interesante el cierre de la clasificación en el fútbol guatemalteco, pero veamos lo que sucedió en el partido Mitlán ante el equipo de Iztapa. Una mano que se comete dentro del área, Asprilla vendría al cobro del penal para el equipo de Mitlán, era el 1-0 enfrentando a este equipo de Iztapa. Les hablamos ya en varios programas, mucho cuidado con este equipo del puerto de Iztapa, y está complicando a cualquiera, a los que le ha tocado enfrentarse, le ha complicado el panorama, y en esta oportunidad le correspondió al equipo de Mitlán. Se encontró con un equipo del puerto de Iztapa que no tiene nada que perder, mucho que ganar por parte de varios de sus jugadores que pueden mostrarse, que pueden darse a conocer aún más e interesarse a algunos de los equipos de Liga Nacional por sus servicios, y es allí donde le están provocando problemas a los rivales que les corresponde. Esta es una jugada muy importante, el desborde sobre el sector de la izquierda, Miguel Fernández que mete el centro adelante de los defensas del equipo de Mitlán, y llega muy bien Abner Trigueros para cerrar y poner ese empate a uno. Abner Trigueros se ha convertido en el goleador del puerto de Iztapa. Sí, un equipo de Iztapa que al final pues complica ahí, porque sí compromete demasiado al equipo de Mictlán. ¿Cómo está el calendario para el equipo de Mictlán? La próxima jornada, el próximo miércoles, va el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, luego recibe a Municipal, y en la última jornada visita al equipo de Marquense, así que está complicada la situación. Iztapa, ¿a quiénes puede complicar? A Comunicaciones, viene a Quetzaltenango, pues el próximo miércoles 23, y cierra recibiendo al equipo de Heredia, así que son partidos por demás interesantes. Y con este resultado, Mictlán se queda con 24. Pero viajemos al estadio de los Cuchumatanes. Acá pues se enfrentó el conjunto de Halcones al equipo de Municipal. Le fue mejor en cuanto... Ha sido el mejor ingreso históricamente, me parece, para
el equipo de la Mesía, don Alfredo, 1,355 aficionados que dejan buena cantidad de dinerito ahí para, que era lo que buscaba la directiva del equipo de Halcones. Por lo menos no queda pérdida para la directiva de Halcones. ¿Se recuerda con Xelajú, cuando se jugó en el estadio Los Cuchumatanes, fueron entre 800 y 900 aficionados? Me parece que deberían de tomar esa opción de venir al estadio Los Cuchumatanes. Sí, llegaría mejor en cuanto a la cantidad de público. Y acá se daba la apertura en el marcador, una jugada interesante por la banda de la derecha de Marvin Ávila y la anotación de Marco Tulio Ciani para el equipo de Municipal, que se creía iba a conseguir 3 puntos vitales en condición de visitante. Pero al final, pues la apreciación de línea hace que pues el árbitro central, Maynor Velázquez, pues venga y cobre la infracción que se daba dentro del área. Al ratito pues vamos a tener ahí la jugada. Al final, para algunos polémica, algunos decían de que el árbitro pues había tomado una decisión errónea, pero no, don Alfredo, se ve la intención del jugador y a veces cuenta mucho esto, y el asistente está para, pues valga la repetición del término, para asistir al árbitro central, y al final pues el árbitro toma en cuenta lo que es el trabajo de línea, y por ello la decisión de marcar el punto penal para el equipo de Halcones. Y que le quedaba de frente la jugada, mientras que al árbitro sí le tapaban el ángulo. Ahí está la jugada que se terminó decretando. Vean, es un toquecito, quizá no con mucha fuerza, pero sí suficiente para lo haga caer. Hay que ver, le pone la mano en la espalda, pero también le pisa la parte del pie. Vean, ahí está, vean el pie izquierdo del jugador de Municipal y el derecho del jugador de Halcones de la Mesilla. Muchas veces se ve solo si se lo empujó o no lo empujó, y es un toquecito no muy evidente, pero sí suficiente para que cayera el jugador del equipo de Halcones. Y el movimiento de la mano izquierda de Sixto Betancourt, y desde el punto penal viene Gregory Lester Ruiz para su anotación número 7 en el torneo y dejar la paridad en el marcador. Halcones tiene 26 puntos, Municipal 27. En la próxima jornada, Municipal recibe a Malacateco el miércoles a las 11. Luego, en la siguiente, Municipal va a visitar a Mictlán y cierra en el clásico enfrentando a Comunicaciones. Halcones visita el próximo miércoles a Marquense. Luego, pues jugará nuevamente en condición de visitante. Visita al equipo de Coatepeque y cierra en casa recibiendo al equipo de Malacateco. Y así lucía el estadio Israel Barrios, gracias a nuestro compañero Froilán Rodríguez, que estuvo ahí en el estadio de Israel Barrios para la cobertura del partido entre el equipo de Coatepeque y un equipo de Marquense, que realmente pues cambió totalmente la actitud, don Alfredo, en estas últimas jornadas. Terminó siendo goleado por parte del equipo de Coatepeque. Y hablando del aspecto en cuanto a que no hubo público en el estadio, ojalá y esto pues lo tome en cuenta la afición y no perjudique más a su equipo, porque acá no se percibió un solo centavo en cuanto al ingreso de plata, lo que representaría en este partido. Les tiene que servir de lección definitivamente para no caer en esas provocaciones. Y vea, cuando los equipos hacen su trabajo, aunque el árbitro se equivoque para bien o para mal, pasa a segundo plano. Y esa es la muestra de que un equipo lo que tiene que hacer es su trabajo, generar mucho fútbol, generar mucha llegada y ser contundente, como hemos visto en la primera anotación a través del canche Rodríguez, luego Giovanni Morales, que hace este segundo gol para encaminar al Deportivo Coatepeque hacia lo que es una victoria muy importante, que al final fue de 3-0. Y Marquense pues sigue en esa racha negativa en la que ha caído. Jugará como local, retornará el próximo miércoles al Estadio Marquesa de la Ensenada recibiendo al equipo de Halcones. Una baja para ese partido. Jorge Ortiz no tendrá actividad por acumulación. Coatepeque, me parece, no sé si lo trabajaron. Pero recupera Quincho Álvarez y había... ¡Ay, Kevin Norales! Kevin Norales, sí, que no tenía Kevin Lemus, que no tenía... Kevin Norales, también estaban suspendidos. Y el caso de Coatepeque, pues no sé si es situación, decisión técnica o no, pero al final Agustín Herrera, Carlos Gallardo, Carlos Giovanni Morales y Cristian Guzmán acumulan su cuarta amarilla, no tiene actividad, así que irá diezmado Coatepeque con la urgencia de puntos a visitar el próximo miércoles al equipo de Heredia. Son 4 jugadores que han tenido pues la titularidad en el equipo de Coatepeque, y a ver cómo recompone Richard Presa esta situación. Y el problema es cuando no se tiene profundidad en la banca, en este caso el Deportivo Coatepeque. Hay otros equipos que están en la misma situación. El Deportivo Malacateco, cuando le suspenden 2 o 3 jugadores, sufre porque no tienen profundidad en la banca, y eso marca mucha diferencia. Sí, va a estar complicada la situación. ¿Cómo es el calendario de Coatepeque en las últimas 3 jornadas? Visitan Heredia el próximo miércoles santo, luego reciben el fin de semana al equipo de Halcones y cierran visitando al equipo de la Universidad. Marquense juega de local el próximo miércoles, recibe Halcones, luego visitará
la cancha de el Santa Lucía en Malacatán, San Marcos, y cierra recibiendo al equipo de Mictlán. Así que interesante. Le queda un solo partido de local a Coatepeque, ¿verdad? El sí. De Halcones. Es el de Halcones, precisamente. Y dos de visita, Heredia y la U. Heredia, la U, y Halcones recibirá el próximo fin de semana. Con la U es la última jornada. Es el cierre en la última jornada visitando el Estadio de la Revolución. Mañana. Sí, así que está complicado para Coatepeque, que aún tiene ánimos. Pero igual de... el equipo de Mictlán. Sí, están complicadísimas las situaciones, don Alfredo. Y Malacateco, no se diga, no escapa el equipo de Malacateco, a pesar de que ganó por la mínima diferencia. Y vea la diferencia de goles que tiene Mictlán, está mucho mejor Coatepeque. Si a la hora de que termine la etapa de clasificación se da un empate en puntos, Mictlán le dice adiós a Liga Nacional. Pero al final fue un punto el que rescató el equipo de Mictlán en esta jornada, don Alfredo, y ese punto es el que lo tiene ahí fuera, sí, de la zona, pero de descenso. Por eso le decía, sí. Si se llegara a dar un empate en puntos al finalizar la etapa de clasificación, Mictlán le estaría diciendo adiós, porque son como 5 o 6 goles de diferencia en favor de Coatepeque. Mictlán tiene menos 27 y al Coatepeque menos 16. Así que el conjunto de Malacateco al final logró derrotar al equipo de Suchitepeque, es 1-0. En el Estadio Santa Lucía, única anotación que se dio a través de Mario Castellanos, 664 aficionados se dieron cita a este partido. ¿Cómo queda la situación para Suchi en la próxima jornada? 3 bajas. Ociel Rivera, pues que fue, acumuló. Michel Rivera, que no tendrá actividad, están suspendidos. Y Henry Suazo, que no se recuperó de su lesión, la cual lo venía quejando. Así que serán 3 bajas importantes para Suchitepeques en la próxima jornada. Y del lado de Malacateco, Brandon de León, que fue expulsado en este partido, y Enoch Pérez, que acumuló su cuarta amarilla, no tendrá actividad. Aquí vemos la anotación de Mario Castellanos, la única del partido. Michel Rivera fue expulsado en este partido contra Malacateco. Complicado ahí también para el equipo de Suchitepeques la situación. Y al final entonces Malacateco logra 3 puntos vitales con 22. Si vemos la clasificación, Marquense tiene 20 y todavía con posibilidades de clasificar. Todavía, porque quedan 9 puntos en disputa y el noveno, que es Mictlán, tiene 24, mientras que Halcones, ¿cuánto tiene? 26, pero está complicado 26. Porque al hacer los 9 puntos, Marquense se mete de lleno. Sí, por él, sí, tiene posibilidades todavía. Sí, está interesante el cierre del torneo. El equipo de Suchitepeques es cuarto con 29 puntos y recibe el próximo miércoles al equipo de Halcones. Luego Suchitepeques viaja para enfrentar a Comunicaciones y cierra recibiendo al equipo de Xelajú en la última jornada. Interesante, en el Mario Camposeco, 7,009 aficionados, don Alfredo. El ambiente estuvo espectacular. Gracias a nuestro compañero Fernando Díaz, que por cierto estuvo de cumpleaños, 26 años de edad, y él pues fue el encargado de realizar la grabación del partido, don Alfredo, este día domingo en el Mario Camposeco. Volumen de juego total por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Un dominio total, José, para Xelajú Mario Camposeco. Fíjese que en las declaraciones que daba Nelson Miranda decía, el técnico nos pidió que viniéramos y trabajáramos el partido para ganar, porque no venimos a defendernos, pero no era cierto, porque luego se vio que el equipo de Heredia venía a buscar cómo sumar puntos. Un punto para ellos hubiese sido fenomenal en sus aspiraciones de colocarse en una mejor posición en la etapa de clasificación. Y la muestra estuvo de que cuando pasaban al frente Nelson Miranda o Robin Betancourt, los únicos, Chacachaca Espinosa y Osmar López, que eran los volantes por las bandas, con muchas posibilidades de sumarse al ataque, no lo hacían, porque las instrucciones eran de no dejar los espacios y entonces se ocupaban más de marcar a Kevin Arriola y a Edgar Chinchilla, y al final ni les funcionó defenderse ni pudieron atacar. Y dicen que la mejor defensa en el fútbol es el ataque, pero acá fue todo lo contrario, y algunos errores que se tienen que mejorar, don Alfredo, de la defensa de Xela. Sí. Esto propinaba ahí el peligro del equipo de Heredia. Ellos generaron las 3 llegadas que tuvo Heredia con claridad. La primera de Kevin Arriola, luego Juliano y Johnny Girón, que se estaba complicando y muy cerca de la portería. Sí, no tiene que escapar esto y lo tendrán que corregir. Pero en cuanto a lo que fue la generación del equipo, don Alfredo, en ataque, en sus líneas, pues le digo, pues hicieron, acá vemos el error de Johnny Girón, lo que usted recalcaba en el comentario, pues hicieron de las suyas al final. Y los últimos equipos que han venido al Mario Camposeco pues han ido goleados, don Alfredo. Y pues han tratado de cuidar esa situación. Con Coatepeque pues fue bastante difícil romper ese defensivo que trajo el equipo de Coatepeque al Mario Camposeco. Acá pues también no fue la situación. Fue el primer tiempo, siento yo, de los últimos 3 para Xelajú el más complicado. Sí, y este también, porque ya veo que la anotación llega
ya en los minutos finales. Pero con más opciones claras en este, en el primer tiempo. Sí, de no ser por el guardameta del equipo de Heredia, Joseph Calderón, pues otra situación hubiese dado. Pero al final así se iba al descanso, anotación de Israel Silva, la número 150 con la camisola del equipo de Xelajú. Y así pues lo vivía la afición en el segundo tiempo. Nuevamente el equipo de Xela tomaba desde los primeros minutos constantes las llegadas a la portería del guardameta Calderón, las variantes que se hacen llegar por parte del técnico, y qué bien por el mexicano Ulises Mendívil, porque entra enchufado al partido don Alfredo, provocando al rival y participando, muy participativo en cuanto a lo que pudo generar para el equipo de Xelajú. De hecho, en la anotación, vamos a ver en las jugadas, pues las anotaciones donde él pudo tener la oportunidad de anotar, participó desde el principio de la jugada. Acá se da el error en salida del equipo de Heredia, se pierde la pelota y vean ahí donde aparece Ulises Mendívil, y como todo un goleador, porque eso no es producto de la casualidad que le haya llegado la pelota, es un goleador que tiene la posibilidad, se le dio, y en algunas oportunidades pues no tenía la virtud para poder anotar. Acá se da, y bueno, era el 2-0 en el partido precisamente para Xela. Los goles para un delantero le dan confianza. Cuando no se está en una racha positiva, se cae constantemente en ese negativismo. Pero cuando ya se empieza a notar, pues ahí está la muestra de que se va tomando confianza. El caso especial de Israel Silva, que le costaba anotar. Cuando ya logró esa confianza, se le han dado las anotaciones. Y Edgar Chinchilla, muy bien. No solo asiste en el gol de Israel Silva, asiste en este segundo y también hace la anotación del tercero en favor del equipo de Xelajú, Mario Camboseco. El equipo de Heredia por las bandas sufrió demasiado. Es que ellos físicamente estaban muy mal. Constantemente sobre este sector les estuvieron atacando. Ahora es Israel Silva quien apareció sobre la izquierda, el centro. Y vean ahí el despeje a medias. Y bueno, se entregó José Calderón también y se la toca por encima del cuerpo Edgar Chinchilla. Pero veamos la jugada, don Alfredo. Parte del despeje del guardameta José Mendoza es el trabajo que trae Fernando Patterson, porque es similar a lo que él hacía con el equipo en la portería. Ulises Mendívil, que sirve de pivot. Israel Silva, que hace el centro, aquí falla la defensa y en doble oportunidad le queda a Edgar Chinchilla, que primero domina, hace la mague y bueno, lo define con la izquierda. Y ahí está la muestra de un jugador que muchas veces no se ve, pero que participa y asiste. El caso de Ulises Mendívil, porque él es el que peina la pelota y entonces ya se crea el espacio para que se genere esta jugada y ya desarman a la saga del equipo de Heredia en esa oportunidad. Y acá se recupera la pelota y van a ver cómo la van llevando y se va a abrir hacia lo que es la izquierda, porque ese sector no había marca para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. El centro y Ulises Mendívil no la deja caer, le pega con el empeine y la pelota al fondo de la portería. Muy bien perfilado, la técnica y el golpeo excelente. Y lo va a celebrar con José Mendoza y con el aficionado de la General Sur. Ahí la dedicatoria especial, dos anotaciones en el partido. Pero vimos al inicio de la jugada que él es el que recupera la pelota, don Alfredo, en medio campo. Y él es el que inicia la jugada precisamente en ese sector. Luego pues se da lo que vimos, el centro y la pelota que le queda acá. Y una buena definición, espectacular realmente para el jugador mexicano, porque esto era lo que teníamos en cuanto al conocimiento del poderío del mexicano. Y cuando estuvo jugando con el equipo de Pachuca, precisamente un jugador que no le podían dejar una pelota ahí cerca del área porque se iba para adentro, y acá lo confirma nuevamente. No, él tiene muy buenas condiciones. Lo que pasa es que muchas veces para el ojo del aficionado es que solo tiene que anotar y que tiene que ir para adelante, y no es ese solamente el trabajo. Si ustedes vieron, él se tira hacia los lados, se va hacia atrás, recupera, pues aporta mucho, y ahí está la muestra de que en esta oportunidad hace dos goles y le devuelve la confianza. El equipo de Universidad, que tiene 30, Comunicaciones con 30, Xochitepeques con 29, Coatepeque con 28, Heredia con 27, Municipal con 27, Halcones con 26, Mictlán con 24, Malacateco tiene 22. La jornada se abre este próximo martes. Atentos todos, hagan su tiempo. Habrá transmisión a través de la televisión guatemalteca. Universidad recibiendo a Xelajú, Estadio Revolución. El árbitro designado para este partido, Ayan Nelson Leonardo, don Alfredo. ¿Qué partido para dirigir? Y el árbitro acá en el partido Municipal y Malacateco será Jonathan Polanco. Han sido las únicas dos designaciones que ha hecho la Liga Nacional ya oficialmente. En esta jornada 20, donde se va clarificando cómo van a quedar esas posiciones,
Se vendrán otros partidos como el de Heredia ante el Deportivo Coatepeque, partido a las 3 de la tarde en el estadio de Morales y Zaval. Va con muchas ausencias el equipo de Coatepeque y vamos a ver si no le pesa al final en un marcador en contra y ponerlo más cercano en cuanto a la diferencia de goles. El equipo de Iztapa enfrenta a Comunicaciones, un equipo de Iztapa que realmente pues está dando sorpresas en estas últimas jornadas. Y le va a complicar a Comunicaciones. Sí, definitivamente. Xochitepeques jugará frente a Mictlán en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, el próximo miércoles santo a las 4 menos cuarto de la tarde. Y cierra la jornada el equipo de Marquense de vuelta al Marquesa de la Ensenada para jugar frente al equipo de Halcones. Y otro de los partidos será el de Xochitepeques ante Mictlán, luego el de en el Marquesa de la Ensenada, Deportivo Marquense enfrentará a Halcones, también Halcones con posibilidades, siempre y cuando logre sumar estos tres puntos que serán vitales para la aspiración de ellos, quedando luego de esta jornada 6 puntos en disputa. Un total de 58,340 aficionados han asistido al Mario Camposeco, don Alfredo, en 10 juegos. Cuando Xela ha jugado como local, únicamente queda uno en la fase de clasificación para recibir el próximo miércoles 23 al equipo de Iztapa, pero este número pues habla muy bien del aficionado. Le digo así rapidito, con Marquense 7,000 aficionados, con Malacateco 5,559, frente a Crema 6,298, frente a la Universidad 4,348, contra Xochi 3,506, contra Municipal 7,015, contra Halcones 5,642, contra Mictlán 4,916, con Coatepeque 7,047 aficionados y el último partido contra Heredia 7,009 aficionados, 58,340. Esto sigue confirmando que durante años el equipo de Xelajú ha contado con el respaldo importante y sigue siendo la mejor afición, no solo del país, sino de Centroamérica. Definitivamente, felicitaciones a todos los superchivos. Y no es porque lo digamos nosotros, sino ahí están las estadísticas. Ahí están los números, que es al final lo que avala al aficionado. Y bueno, por cierto, un saludo para Arturo López y toda su familia. Nos saludamos en el estadio a medio tiempo el pasado día domingo. Gracias a ustedes por su sintonía en la 25 Avenida de la Zona 3. Me dice que nos sintonizan, así que un saludo para ustedes. Vamos a un contacto con nuestros patrocinadores al volver. ¿Qué nos dicen los protagonistas para el partido entre Xela y Universidad este próximo martes? Y también tenemos los ecos de la afición, don Alfredo, y cómo se vivieron los goles en el Mario Camposeco contra esta cantidad de 7,009 aficionados. Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Muchas veces los padres responsables nos preguntamos, ¿cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Nos va a alcanzar para pagar sus estudios? ¿Van a poder ir a la universidad? Una buena manera de estar más tranquilos es fomentar el hábito del ahorro. Empiece a ahorrar para el futuro de sus hijos y enséñeles que el que guarda siempre tiene. Siga mi consejo, ábrales una cuenta, Mi Futuro de Banrural, y haga crecer sus ahorros. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Vible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Vible con ginseng y 3,000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Vible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es Pilates, Taibo,
baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos, gimnasio, sport gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta de mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Yo trabajo por mi familia y por el futuro de mis hijos. Yo amo mi trabajo y sueño con un negocio propio. Yo trabajo y sirvo a mi comunidad y sueño con mi propia clínica. Crédito Amigo Trabajador de Banrural apoya a los trabajadores del gobierno, municipalidades o empresas privadas para que obtengan créditos con la mejor tasa de interés y puedan hacer realidad sus sueños. Porque cuando alguien cree en ti, nada es imposible. Crédito Amigo Trabajador de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más. Vamos a escuchar a los protagonistas, tanto a Edgar Chinchilla como Ulises Mendívil. Nos platican acerca del partido y lo que se viene este martes frente al equipo de la Universidad de San Carlos. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Gracias a Dios se dieron las cosas. Y bueno, ahora a disfrutar el primer lugar, ¿no? Pero también a poner los pies sobre la tierra, porque el martes tenemos otro duelo muy, muy difícil. No hay tiempo para poder celebrar mucho, porque bueno, de hecho quedan concentrados y hacen el viaje este lunes. Sí, sí, así es. Bueno, como te repito, ahora a descansar, porque ya el martes se nos viene pues otra batalla, ¿no? Estamos mentalizados en ir a sacar los 3 puntos, esperando en Dios que todo nos salga muy bien allá, ¿no? ¿Cuál es el éxito del equipo de alcanzar hoy el primer lugar? Bueno, es la unión, lo hemos estado platicando, que aquí tenemos que estar unidos, bueno, y en la cancha se está demostrando, ¿no? Hablábamos antes del partido y queríamos que Chelafo amaneciera en la primera posición, creo que así fue, eso es lo más importante. El equipo cada vez se ve mejor, cuando los cambios responden, yo creo que eso crea un mayor nivel futbolístico en el grupo, y eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo, ¿no? Que todos estemos metidos, y así el técnico complicársela para que tenga problemas para hacer su once ideal. Eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Buenas anotaciones de parte de tu persona, las dos fueron espectaculares. No, sí,
gracias a Dios me tocó meter gol, que es algo que hace mucho que no lo hacía, pero lo que sí no dejaba de hacer era luchar y de entrenar en la semana con mucha fe en que me quería levantar y que es la sequía normal de cualquier delantero. Y bueno, hoy se da el gol otra vez y yo creo que me agarra en un buen momento para cerrar bien el torneo y meternos a la liga. ¿Cómo tengo para celebrar? Hoy quedan en concentración y viajan este lunes a la capital. Sí, nos vamos al hotel ahorita a descansar con la idea de ir a tener un buen resultado de la capital para el club y para la afición y para nosotros mismos, para nuestras familias. ¿Cuál es el éxito de estar hoy en la primera posición? Pues que tu trabajo no es en vano. Todos los días venimos aquí a trabajar. A veces los domingos también, es cosas que a lo mejor la gente no ve a veces. Mucho sacrificio, yo estoy muy lejos de mi familia, solo vivo con mi esposa acá y son momentos que uno es donde dices que el fútbol es tan bonito que vale la pena todos los sacrificios que se hagan, porque no solo lo disfruta uno, sino un estadio lleno que grita así no tiene precio. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Bien, ahí está. Vamos a los ecos del aficionado en el Mario Camposeco. 7009 aficionados. Y así lo vivieron. Escuchemos el sonido ambiente en el Mario Camposeco. Entonces, los sonidos del aficionado. Los saludos, don Alfredo. Sí, para José Juan y Cristian Domínguez, son integrantes de la seguridad del estadio Mario Camposeco y son pues fieles televidentes a Lente Deportivo. Saludos para ustedes. Julián Priego y José Rodrigo Monterroso no tienen actividad con la universidad. Las bajas para el equipo de la U para este martes, transmisión a través de la televisión guatemalteca y lo podrán observar a las 3 de la tarde por 13edición. Y Shela, pues César Morales y Alexis Fuentes que están en plena recuperación. Y un saludo también a los amigos atiempadores de la terminal acá de Quetzaltenango, que siempre están pendientes del programa, así que un saludo cordial a todos ustedes y sabemos del arduo trabajo que tienen día a día ya en la terminal de acá de Quetzaltenango, que por cierto, don Alfredo, ya está plenamente pues organizada ahí la situación, ahora se puede transitar con toda normalidad y los atempadores fueron los que tuvieron la iniciativa porque nuestras autoridades dejan mucho que desear. Ellos se pusieron de acuerdo y gracias a ellos pues ahora ya hay mejor circulación en la terminal. Felicitaciones. Nos vamos, volvemos el lunes porque el viernes no hay programa. Que pasen una feliz Semana Santa. Volvemos con más el próximo lunes.